Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en otro videoblog y ya os confirmo que vengo para quedarme. Pensaba reincorporarme después del lanzamiento de mi unboxing de Xbox One en YouTube, pero no pude porque me puse muy enfermo, ¿no? Y aparte también tenía varios días de trabajo, estaba yendo a trabajar, pero yo me encontraba mal. Y llegó ya un momento en el que enfermé del todo con fiebre, dolor de garganta, una infección de la leche. Y bueno, la verdad es que estaba en cama y lo único que me apetecía era que se me pasara ya este resfriado, ¿no? Como lo llamo yo. Y no pude reincorporarme, ¿no? Pero quería volver hoy, el Día de Reyes, que ya me encuentro mucho mejor. No estoy todavía del todo curado, pero me encuentro mejor. A comentaros bastantes novedades, ¿no? Como sabéis, ya estoy en la Next Gen, ya tengo una consola Next Gen. También comentaros que voy a escribir artículos para un blog que se llama Dragster Wave, que ya he escrito tres artículos. Cuando esté viendo este vídeo tendré ya publicado el tercero, que os dejaré el enlace en la descripción para que os paséis, ya que la verdad es que hacía tiempo que no escribía nada y la verdad es que me gusta, es la idea de volver a escribir, ¿no? No simplemente hacer vídeos de YouTube, ya que me gusta mucho escribir. Y bueno, comentar que ya que me fui, digo, mi despedida, bueno, no fue exactamente una despedida porque subí dos vídeos después, ¿no? El de Feliz Navidad a todos y el de la Xbox One. Pero como me despedí con un vídeo en el que enseñaba varias compras pre-navideñas, esta vez voy a enseñaros las compras de Reyes, de los Reyes Magos, que la verdad es que yo ya tenía bastante con Xbox One, ¿no? Pero no sé, mi familia se ha empeñado, mi novia también me ha regalado más cosas, yo también le he regalado cosillas bastante chulas, un pijama también que quería ella de Pesadillas antes de Navidad y varias cosas, ¿no? Que se vea también que eso de regalarme la One me ha llegado, ¿no? Y bueno, me han regalado varias cosas, entre ellos mi novia me ha dejado estas tres cosas esta mañana, la verdad bastante curiosa. Como veis, es un peluche de uno de los fantasmas del Pac-Man, el rosa, la verdad, bastante chulo. Me ha regalado también un Minion, ya que nos hizo mucha gracia la película de bueno, creo que en América y todo eso se llama Despreciable Me o algo así. Aquí se llama Gru, mi villano favorito. Era una película bastante graciosa de animación. No es tampoco nada del otro mundo, pero a mí me hizo reír, ¿no? Y una taza de Assassin's Creed, ¿vale? Es muy chula. La creo que es del SNAF, no lo sé. Vale, muy guapa. Sale por ahí nuestro amigo Connor. Y también mi madre me ha regalado dos cosillas bastante curiosas. Una de ellas es este pendrive de Boba Fett, uno de los personajes de la trilogía original de Star Wars, que lo veíamos en el Imperio Contraataca y en el Retorno del Jedi, que tiene un enfrentamiento contra Luke en la barcaza de Jabba. La verdad es que muy muy curioso. Y no sé si abrirlo, espérate, vamos a ver si pudiera abrirlo y os lo enseño. Vale, sí se puede, perfecto. Que lleva esto varias cosas. Se ve que lo tienen para que no, para que nadie lo sise, ¿no? Del sitio, lo tienen bien enganchado. Y bueno, sería un pendrive, la verdad es que es bastante chulo. Lleva, como veis, la mochila cohete, el personaje. Y si lo abrimos, vamos a ver cómo se abre esto. Vale, así. Vemos que en la cabeza tenemos un pendrive. La verdad es que es bastante curioso. A mí me gustaba mucho este personaje de pequeño. Es más, tengo varias figuras de acción de Boba Fett. Aparte sé que van a sacar un spin-off con el personaje. Espero que no la acaben. Y nada, era un personaje que aparecía poco, pero que la verdad es que a mí me gustaba mucho dentro del universo Star Wars. Y por último, un juego de One, que le tenía ganas, sobre todo por el análisis que vi en el canal de Bonoman. Que la gente dice que es muy repetitivo, que si no sé qué, no sé cuántas, pero a mí la verdad es que tenía ganas de catarlo, porque digamos que este juego me han comentado que es como un caso como por ejemplo Modern Warfare 2, que el juego a mí me gustó. Lógicamente era un juego pasillero, es decir, si tú ahora mismo le quitabas todos los escenarios, el juego básicamente era pues o una línea recta, o un círculo, o un rectángulo así. Pero digamos que era tan espectacular gráficamente, o sea, había niveles en la nieve, niveles en el bosque, yo qué sé,
de niveles en el gulag, en una planta petrolífera. Era tan variado, ¿no? Que aunque el juego fuera lineal, te gustaba, ¿no? Porque era, digamos que era muy vistoso. A este le pasa lo mismo. Este juego es todo el rato ir para adelante, pero es tan vistoso, tan bonito, tan espectacular en las luchas, ¿no? Que el juego, no siendo, digamos, técnicamente y jugablemente tan bueno, entretiene bastante. Y la verdad es que tenía ganas de echarle el guante. Y bueno, vamos a abrirlo a ver qué lleva. No creo que lleve instrucciones ni nada, porque los juegos de Xbox One últimamente no... Ni los de Play, bueno, creo que los de Play tampoco llevan nada de instrucciones. Bueno, le quitamos por aquí el certificado de autenticidad. Y bueno, aquí tenemos el juego, como veis, Rised. Y aquí tenemos dos papeles. Vale. Uno de ellos es para probar el Gold, 310. Y esto, un papel de 300. Vale, pues hablando a promoción a la película. Y bueno, nada, chavales. Estos han sido los pequeños regalos de Reyes, ¿no? Digamos que el tocho fue la Xbox One, pero bueno, no hacía falta, la verdad, todo este regalo, pero ya que me lo han dado, pues no me voy a quejar. Y bueno, comentaros que ya voy a volver a YouTube, voy a seguir subiendo vídeos. Mañana seguramente tengáis mis impresiones de la Xbox One, tanto las buenas como las malas. Ya sabéis que yo tengo también mi punto crítico y me gusta, digamos, informaros para si queréis adquirir un producto o no, tengáis todos los datos ante vosotros. Y bueno, nada, chavales, pues encantado, espero que os guste mi vuelta, ¿no?, a esto de YouTube. Y nada, chicos, like, favorito, suscribíos y hasta mañana. Adiós.